encuadernar es el acto de unir y coser varios cuadernos y ponerles cubiertas para formar un volumen, y encuadernación es el resultado de dicha actividad. Es la última operación que se realiza en el códice, con la cual quedaba ya completo, y sirve para mantener los cuadernos unidos, ordenados y protegidos, pero también podía añadir decoración y lujo al códice. Aunque, a decir verdad, sabemos que algunos libros circularon sin encuadernar o con los cuadernos cosidos entre sí, pero sin tapas ni cubierta. No hemos conservado muchas encuadernaciones medievales, en parte debido a que es muy frecuente que el propio uso del libro hace que los vínculos que unen los cuadernos se rompan y se haga necesaria una reencuadernación, pero sobre todo porque muchos de los grandes coleccionistas bibliófilos querían tener sus colecciones encuadernadas de un modo uniforme e hicieron reencuadernar muchos libros. E incluso hasta hace algunas décadas, las restauraciones de manuscritos no contemplaban la encuadernación y de hecho muchas encuadernaciones acabaron en la basura. Los estudios sobre encuadernación desde el punto de vista codicológico empiezan tan solo a mediados del siglo XX. Con anterioridad solo se consideraban las encuadernaciones desde un punto de vista artístico como una faceta más de las artes menores, y de ahí que solo se le prestase atención a los motivos ornamentales de las cubiertas si es que los había. En la actualidad, el modus operandi codicológico es reconstruir el proceso técnico seguido en cada época. Y aquí nos encontramos con una curiosidad, y es que el mejor momento para estudiar una encuadernación es cuando ésta está deteriorada y deja expuestos sus elementos estructurales que permanecen ocultos cuando la encuadernación está en buen estado. O sea, que el momento ideal para estudiar la encuadernación de un códice es cuando éste se desmonta por completo para proceder a su restauración. Sin embargo, es muy difícil que las bibliotecas permitan el acceso de los investigadores a sus laboratorios de restauración, por lo que esta posibilidad queda, en la práctica, restringida a los restauradores y, como mucho, a los conservadores de las bibliotecas. En el resto de este vídeo veremos cuáles son las partes de una encuadernación y de qué elementos se compone cada una, porque la descripción de la encuadernación está determinada por un vocabulario altamente controlado que es necesario conocer. Para el vídeo siguiente dejamos una somera panorámica sobre la evolución de los métodos de encuadernación. En lo que se refiere a la encuadernación, distinguimos en el libro tres partes fundamentales: bloque o cuerpo del libro, tapas o planos y cubierta. El bloque del libro o cuerpo del libro es el conjunto de cuadernos que forman el volumen ya reunidos ordenadamente. La forma habitual de mantener unido el bloque o cuerpo es mediante cosido, con un hilo generalmente de bramante o cordel. El hilo de cosido atraviesa cada uno de los cuadernos por el pliegue central y une cada cuaderno al cuaderno que le precede y le sigue. Al lado del bloque que ha recibido el cosido se le denomina lomo y a los otros tres cortes. Para coser el cuerpo del libro, lo más corriente es preparar los cuadernos con unas pequeñas perforaciones por las que más tarde se hará pasar el hilo. Lo normal es que estas perforaciones se realicen sobre los pliegues del cuaderno, pero también es posible, sobre todo cuando se encuadernan hojas sueltas, practicar la costura a lo largo del margen interior, a corta distancia del pliegue, en cuyo caso se denomina cosido en plano. El cosido normal se realiza haciendo pasar el hilo por los agujeros perforados en los pliegues, y de perforación a perforación, el hilo transcurre por dentro del cuaderno en paralelo al pliegue. Existen dos técnicas para unir los cuadernos entre sí, la cadeneta y el cosido sobre nervios. La cadeneta es el procedimiento más antiguo. Consiste en unir cada cuaderno al que le precede por medio de un bucle que pasa detrás del hilo del cuaderno anterior, según se indica en el esquema de la figura. Puede utilizarse un único hilo que va y viene a lo largo del pliegue de cada cuaderno, lo cual denominamos cadeneta a una hilada, o también dos hilos, cadeneta a dos hiladas, en cuyo caso el hilo se mueve entre un par de estaciones de cosido, según se indica también en la figura.
La cadeneta a doble hilada no debe confundirse con una técnica similar que emplea dos hilos que van cruzándose entre agujero y agujero. El cosido en cadeneta, aunque provee una unión muy sólida entre los diferentes cuadernos, no está exento de desventajas. Para empezar, con el uso continuado, el lomo tiende a deformarse y a adoptar una forma cóncava. Y además, el hilo de cosido no es suficientemente resistente para soportar el peso de las tapas de madera. Pero, sobre todo, el principal inconveniente es que la presión que ejerce el libro abierto sobre el cosido puede acabar por desgarrarlo. Estos inconvenientes se solucionan mediante la otra técnica empleada para mantener los cuadernos unidos, que es el cosido sobre nervios. Se denominan nervios a unas cuerdas o tiras de cuero o cuerda dispuestas en perpendicular a los cuadernos a la altura de cada una de las perforaciones realizadas en los pliegues de los cuadernos, de modo que el hilo sale por el agujero de costura para enrollarse alrededor del nervio correspondiente y volver a entrar después en el mismo cuaderno por el mismo orificio, prosiguiendo hasta el siguiente por dentro del cuaderno. Los nervios pueden ser simples o dobles. Una modalidad de nervio doble es el nervio hendido, que está constituido por una banda de cuero hendida en medio, de manera que parece formar un doble nervio simple. Para evitar que los nervios sean visibles a través del recubrimiento del lomo, es posible embutirlos en el cuerpo del libro por medio de un corte transversal que se realiza en el lomo de los cuadernos. A esta práctica se la denomina cerrar el libro, y al tipo de cosido que resulta, cosido a la griega. Los nervios, además de mantener unidos los cuadernos entre sí en el bloque del libro, servían también para unir el bloque del libro a las tapas. Las tapas o planos son las piezas de material más o menos rígido que se coloca a ambos lados del bloque o cuerpo del libro para protegerlo. Los materiales más corrientes utilizados para las tapas son la madera y el cartón, pero también se encuentran encuadernaciones flexibles en las que los planos no necesitan tablas y entonces la tapa y la cubierta son una misma cosa. La unión del bloque del libro a las tapas se puede producir de diversos modos. Puede utilizarse una de las tapas como base para el cosido en cadeneta o pueden utilizarse los extremos de los nervios. Básicamente puede decirse que cada época ha desarrollado su propio sistema de unión, por lo que esto lo dejaremos para el siguiente vídeo. La tapa anterior es la que corresponde al principio del volumen y la tapa posterior la que corresponde al final del volumen. A la cara interior de la tapa, esto es, a la que está en contacto con el cuerpo del libro, se la denomina contratapa o contraplano. A los cantos de las tapas se les denomina también labios. Y el lugar en el que la tapa se une al cuerpo del libro es la articulación o bisagra. Con la bisagra o articulación se corresponde en el exterior una línea marcada denominada juego de la tapa. A veces sucede que las tapas son ligeramente más grandes que el cuerpo del libro, y entonces la parte de la tapa que sobresale con respecto al bloque recibe el nombre de ceja. A menudo entre el bloque del libro y las contratapas se añaden unas hojas en blanco o también decoradas que reciben el nombre de hojas de guarda. La cubierta es el revestimiento de las tapas y el lomo. Casi siempre se trata de un material flexible que puede ser de piel, tela, estofa, etc. Y el modo de unir la cubierta a las tapas es muy similar a como en la actualidad forramos los libros, de modo que el borde de la cubierta se repliega sobre las contratapas
en lo que se denomina doblez. En los libros islámicos, sobre todo, la cubierta trasera se prolonga por medio de una solapa que rebasa la tapa doblándose hacia el interior o bien se fija en la tapa opuesta. A este tipo de encuadernación se le denomina encuadernación de cartera. Algo parecido es la encuadernación a tres tapas, en la que la parte del forro rebasa ligeramente ambas tapas por el corte delantero con una longitud igual a la mitad del espesor del volumen, de manera que con el libro cerrado el corte delantero queda totalmente protegido. El recubrimiento no siempre se hacía entero. Una posibilidad era utilizar simplemente una lomera, esto es, un trozo de piel o tela que se colocaba sobre el lomo y las partes de las tapas contiguas a él, en cuyo caso estamos hablando de una media encuadernación a la cual también podían añadírsele esquineras. De todos modos, las tapas no siempre se recubrían. Si la superficie de la tapa quedaba sin ningún tipo de recubrimiento, se denomina encuadernación en tapa o encuadernación en tapa suelta. En caso de existir cubierta, puede o no recibir decoración. Las técnicas empleadas para la decoración de las cubiertas son muy variadas. Una técnica muy característica es el cincelado, en la que la decoración sobre la piel se realiza con un instrumento cortante. En el denominado gofrado, el estampado se realiza por medio de hierros calientes. Y por supuesto el dorado, donde los panes de oro se aplican por medio de hierros previamente calentados un poco. También es frecuente encontrar sobre la cubierta apliques metálicos de diferente tipo, cuya función es en parte decorativa, pero también protectora. Se trata sobre todo de cantoneras o esquineras y bullones o carbujones. A ellos pueden añadirse cierres de diverso tipo y portaetiquetas.